jugar, yo voy a jugar contra Sergio con su corne locura total. La misma lista. La lista de la muerte destructora. Tengo huevos a ponerme delante de ella. Y cuéntanoslas. A ver. Vale, bueno, este es el general. Este devorador son, sí, tal y como los veis, los de Insensitive. Sí, de la ira insensata. Correcto. Este de aquí es, bueno, es otro igual, lleva un artefacto que le da más uno a impactar y aumenta en uno el rango del arma. O sea que tiene rango 3. O sea que te mete de lejos. Esa es la idea. O sea, para cazar personajes que se quedan atrás ahí, en plan, no te quedes atrás. Efectivamente. Luego lleva un batallón que se compone de 5 Blood Warriors. Aquí hay otros 5 Blood Warriors. Estos siguen siendo los bárbaros, que los tengo que pintar aún. Una unidad de 6 Juggernauts. Uh-huh. Bueno, perdón, esto no es del batallón. Y luego, el Bloodsecrator y 3 Slaughter Priests. Vale. Con plegaria de sacrificio, más 1 para impactar y más 1 a la salvación. Vale. Magor's Friend y el perro. Muy bien. Bueno, vamos a ir con la lista. Tenemos aquí al Runefather en Magmadroth. Forma parte de la Logia Vostark, así que tiene los objetos propios de la Logia Vostark, no me dejan elegir. Tengo otro Magmadroth que es un Runesmiter en Magmadroth, que está aquí. Luego tengo un Runemaster que está aquí. Y luego un Runesmither que está ahí dentro de la unidad, que se mata demonios, ¿vale? Luego, un Battlesmith también que está aquí en primera fila. El Battlesmith es el del estandarte. Luego tengo 30 Gergar Berserkers con el arma que hace mortales. Y luego tengo 10 Bulkites aquí. Y la Forja Magmática. Y tengo el batallón de los señores de la logia, Lords of the Lodge, que hasta que lo visteis en la batalla contra Nico, la de Nighthorn, pues es básicamente es la misma lista. A ver qué tal se porta contra Corne. Y nada, pues a ver qué tal. Vamos a empezar. Bueno, chicos, me está abriendo el culo ya Sergio con su superdevorador. Me ha sacado aquí... Bueno, ha hecho un combo guarro, explica el combo cerdo de ángulos y de mierdas. Para llegar al máximo de cosas. Tú cuando haces una carga, ¿vale? Imagínate que esto es un bicho, ¿vale? Y yo te cargo aquí. Entonces, yo me quedo una pulgada en la carga. Me puedo apilar 3. Entonces, yo me tengo que quedar más cerca de esto. Lo que puedo hacer es apilarme 3 así. Sigo estando cerca de este tío. Aquí hay dos unidades de bulquites. Está hasta aquí una y hasta aquí otra. Y entonces lo que ha hecho él es... Tiene un hacha de que tiene más uno de alcance. O sea, tiene alcance 3. O sea, que me pega a esta unidad, que esta unidad ha muerto porque me ha hecho 20 de daño por ahí, ¿no? No, 28. 28 de daño. Ha sacado esto para daño, ¿eh? Muy bien, vale. Y 8. Me quita la salvación directamente, porque tiene salvación de 5. Me la quita con menos 2 al rending, ¿no? Fuera la salvación. ¿Esta unidad le has hecho daño? No. 8 mortales. Los 8 mortales. Vale. Que ha ido ya al hoyo el héroe. Aquí 8 mortales, que tiene 14 heridas, pues ya tiene 8, jodido. ¿Y qué más? Y esta unidad no, esta unidad está intacta. Esta, o sea, menos 8 heridas. Da igual. También 8 heridas menos, claro. O sea que, entonces vamos a quitar ya las bajas, ya. Entonces esta unidad muere del todo así, hasta luego Lucas. ¿Vale? Ahora. No, este puede tirar el proyectil mágico también. Esta, le has hecho 8, o sea que 1, 2. Pero esta le dijimos que atacaba aunque muriesen. Pero tienes salvación de 4. No, tienes salvación de... No, esta no tiene eso. Ah, son los de allí. Vale. Esta no es la de... Me dices, no, esta es la de Bulkites, la normal. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? He activado lo de que una vez por batalla, aunque mueran, atacan. O sea que esta unidad va a atacar aunque muera. Sí, pero ataca ahora con los 4. Yo creo. No, ataca al final de la fase. Resulta que se puede lanzar el proyectil mágico varias veces. Sí, pero cuanto más lo lanzas, más cuesta. ¿Vale? No, eso es el smite en 40.000. Ataca. Ay, Dios mío. Sergio. Bueno, aquí me has hecho 8 heridas. O sea que son. Chicos. Aquí son 8 heridas. Vale, la cuestión es, yo creo que no, porque ya he acabado la secuencia de ataque, ahora atacaría inmediatamente después. No sé si va antes tú devolverme esos 4. Pues vamos a ver. Porque claro, si me devuelves esos 4... No, te va a devolver toda la unidad aunque muera. Toda. Claro, pero tienes que llegar todos a atacarme. Sí, claro, los que lleguen. Claro, los que llegasen a atacar. Si ahora no están... ¿Sabes lo que te digo? O sea, ellos van a atacar... Antes de que acabe la fase van a atacar. Claro. Antes de que acabe el turno de ataque, digo. Pero ¿cuántos me llegarían? Si yo estoy en recto, ¿cuántos me llegarían a atacar? Pues estos cuatro te llegaban, obviamente. Y desde aquí, los que se apilasen aquí a 3 pulgadas. Uf.
Se apilan antes, o sea, la regla seis, es... En total llegarían 6, ¿no? Vale, sí, la habilidad de los Fire Slayer es... La habilidad de los Fire Slayer es la Furia Berserker, que antes de morir, antes de retirarles, atacan. Ya he atacado, le quita una herida. Correcto. Ahora, él volvería... Hacer el segundo ataque de los Reapers. Volvería a hacer todo otra vez. Claro, que yo me puedo apilar... ¿Pero se vuelve a volver a apilar otra vez? 3 pulgadas, ¿lo claro. pone apilarse y atacar o atacar? Mira, es que es una cerdada eso, chaval. Vamos épica. Vamos a leerlo por si alguien no... Si no es que no lo pongan en duda. Dice, puedes usa estabilidad de mando al inicio de la fase de combate. Si lo haces, elige una unidad de Daemon. A, completamente a 8 menos de una miniatura sí, de Daemon. Sí, que él es un Daemon. Después de que esta unidad haya luchado la fase de combate por primera vez, si está a 3 pulgadas o menos de una unidad enemiga, puede inmediatamente agruparse y a continuación atacar. Está muy, muy bestia esto. Este combo es muy bestia. Entonces, yo como. Cada vez lo veo más aberrante. 3 pulgadas. Y ahora me vuelves a volver a hacer millones de mortales otra vez. Justo. Es una chetada infinita. Pero claro. Esto ha muerto ya, chicos. Esto ha muerto ya. Todo está muerto. Ahora llego aquí también a esta unidad. No, es que es una fumada, tío. Es imparable ese puto combo, tío. Es. O tienes una horda absurda. Haces tapete al principio de la partida, tal y cual. Es que te va a llegar siempre, tío. Porque encima, con la mierda de los sacrificios, tío. Es que obtienes puntos de diezmo muy fácil, tío. O sea, es que obtienes diezmo chupado. Es combo. Es que es... Bueno, te sale. Venga, vamos a intentar, que se te va a caer la mano, venga. Venga, ven. ¿Ves? Se te cayó. Y no, sí, y repite los unos. No, los unos, repetías. No repito los unos porque es a la carga. Y esto no. No se hace a carga ya. Bueno, sí, ese turno que ha cargado. Ese turno que ha cargado. Espera, sí. No, no. Sí, puedes, porque es pero el turno que ha cargado. Es que los demonios creo que todos repiten los unos. Déjame ver. No, pero que es el turno tú, que es que me acuerdo, que es el turno que has cargado y este turno has cargado. O sea, que es tu turno de carga. Vale, vale. Sí, que sí. Vale, si quieres. Es tu turno de carga este. Vale, pues repito. Me pongo aquí. ¿Vale, repítelos un. No, ibas a doses. Voy a doses. Ah, es verdad que ibas a doses, verdad. Pero ese también. Sí, cierto. Todo. Es que ya ahora los 6 me hacen polvo. Los 6 están. Los 6 me hacen trizas. Saca un 6. No, solo un 6. Bueno, solo está bien, joder. Ah, no, 19. Y daño infinitísimo más allá. Sí. Y vale, pues un 6 de mortales. Y... Un 6 de mortales que ya vamos a hacer las mortales ya. Vale. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, son 4 mortales. Claro, es verdad, ahora. Sí. 1, 2, 3, 4. Y a este también otras 4. A ese 4. Que ya son 12 sufridas. O sea, le quedan 2 heridas a este bicho. ¿Vale? Va, y correcto. Y a esta unidad. ¿Tienes alguna héroe? ¿La calzas ya o no? Sí, tengo ahí 3 unidades. Tengo 3 héroes. ¿La calzas? Ahí no llegas a pillarla, Por lo menos a esa. Pon, sí. Pon la regla. Espera, esto no lo muevas mucho. Vamos a hacer una cosa. Ya. Sí llega, sí llega. Pero a ese justo. Sí llega. A ese ya. Llega, sí. No, sí, a ese es la unidad. 4 mortales. O sea, me salvaría 4 mortales a esa unidad. A 4 más. No tiene mucho sentido. Los Morgast. 2. 1 muerto. Moriría un Hergar Berserker con la mierda del hacha. ¿Vale? Sí. Quitaría un Hergar Berserker, lo tiro al suelo ahí. ¿Vale? Y ahora el daño normal. 9 y 6. Aquí se te ha caído un poco. Sí, un poco bastante. Es que antes han sido 3 6 ¿eh? Antes ha sido un locurón. Antes ha sido un locurón brutal. Pues nada, esto es enano muerto. No, la unidad entera muere. ¿Vale? No, pero ya. Pero como mueren, atacan. O sea, se apilan y atacan. ¿Vale? Sí. No, y estos que han muerto ahora también. 1, 2, 3, todos. ¿Vale? Te atacan antes de morir. Por la furia de Berserker esa. Que bueno, de cierta manera, pues bueno. Sí, pero me has quitado. Para capturar puntos me has jodido la vida, ¿eh? ¿Vale? Pues nada, resumen del turno. Pues lo que hace Sergio, abrir culos. Llega y todo esto lo limpia. Y aquí me quedan 2 heridas. Fin del turno. Y aquí me ha matado un Hergar Berserker. Ahora cuando lo contesto. Fácil. Te digo, me rinde y me voy. Contento con tu actuación, ¿no? Está bien. Vale. Podría haber estado mejor, pero. Joder, mejor, tío. Más borrado la línea. Vale, os cuento por ahora lo que está pasando. En el primer turno mío, yo mis Vostarg les voy a dar la habilidad. Bueno, he usado la runa de mover más 2 con todo el ejército. Y los Vostarg a 12 pulgadas del general, el rasgo de mando es que pueden mover y correr y cargar. Y en el primer turno Vostarg puede correr 6 pulgadas adelante.
¿Vale? Pero ahora Sergio va a hacer de AR otra vez y va a gastar diezmo para interrumpir mi puta movimiento. Los tres puntos de diezmo he conseguido al matar las dos unidades de infantería y el héroe. Venga. Para intentar realizar movimiento de la carga en la fase de héroe. Que me va a cargar con su devorador de almas. Seis. Vale, seis. Vale. Aquí no puedo. Te va a tener que cargar a ese. Vale. Hasta ahí quedan 4 o 5 menos 4. Vale, cuatro. Pues tampoco me viene mal. Vale. No me viene mal realmente. No me viene nada mal. Vale, pues nada, a mover, voy a mover mi tupa de enanos, a ver hasta dónde llegan. Resumen de la fase de movimiento, básicamente, bueno, él hizo lo de la carga aquí con el de volata. Me quería haber cargado esta unidad, por una pulgada no le ha salido. Fail, ha gastado 3 puntos de diezmo para eso. Yo me he destrabado con el Ruin Smiter de aquí a ahí. Con mi ejército puedo correr en la primera ronda de batalla 6 con todo el ejército, lo he hecho. Y el general ha corrido, se ha puesto aquí también para tener a toda esta unidad a 12 pulgadas. Y ahora van a cargar. Y empieza la fiesta, Fire Slayer. A ver, Jorge, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver si puedo matar a esta gentuza. Enfoca ahí, mira lo que vamos a matar. Esos Fire Slayer van a atacar. Quiero matar mis Yugis. Mis Yugis y unos. Van a matar a los que hay ahí. Bueno, sí, vamos a empezar con los Juggernauts. Esto va a los Juggernauts, ¿vale? Estos tres, tío. A seis. Los seis son dos mortales cada seis, directamente. ¿Vale? Uno, dos. ¿Qué me queda? Tres. 4. Esta tía que no llega 5, a nada porque no está ni a rango de nada. 6. No, pero no llega, así que para qué la veo. ¿Vale? Si tiene 2 pulgadas, llega de alcance. Y ahora cojo, quito los fallos. Si tiene 2 pulgadas de alcance en sus ataques. ¿Tenéis fe? Sí. Y alguien falla más. Y este aquí. Y alguien falla más. ¿Vale? Vale, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12 mortales ya. Más el daño adicional. Pues la pego aquí que ataque. A 3 es esto. Son 3 mortales. Vale, has hecho 12 mortales. 12 mortales ya. Fallé. Y a 3 es otra vez. Y aquí no hay más mortales ni más nada. Más cosas. El tonto, el otro tonto, ¿dónde está? Este. Se gira y le pega nada más, ¿vale? Vale, fallo esto. Así que Sergio, te salvarías de todo esto. ¿Con Ren? Sin Ren. ¿Cómo vais vosotros? Bueno, ¿qué te lo ves? Yo en el uno mío. ¿En el primero? Sí. ¿Todavía? Vale, pues. Sí. Sí, pero hostia, sí. Aquí esto va a durar poco esta batalla, Para un lado o para otro. Atrás ahí. Con un menos. Uno. Vale, pues me has colado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más 12. Y 12, 24. Justo. 24. Muere la unidad. Justa. Así. Ya se come un pollo, señores. Me acabo de cargar la unidad de Yugis de una atacada. Justo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con los Fire Slayer, con estos. Y este te pega aquí. 24 heridas. Pero, punto de diezmo. ¿Ves? Sergio es un tío optimista, joder. Es un tío que dice... Claro. Bueno, ahora faltan estos, perdona. Y ahora sí. Que eran uno... Uno... Mírame si este llega. Con 2 pulgadas ahí. A ver. Es el pelirrojo este de aquí. Desde aquí llegarías... Pues son... A este. Ah, bueno, este ya te acaba. A ese sí llego. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 enanos. 1, 2, 3. ¿Hay algún 6? 4 y 5. Y este es normal. 3 estreses. Los 6 son 2 mortales. ¿Cuántas heridas? Una cada uno. 4 mortales de tirón. Fallo, fallo, fallo. Y esto a 3 es. Sálvate de 3 sin rending. 5, vale. 3. Sí. Una herida. Ponme otra herida ahí. Otro más, muerto. Pues o sea, mueren... Muerto tres. Tres tíos. Ahora, estos tres tíos... Vale, se apilan, ¿no? Y atacan. No, estos tres tíos, cuando mueren... Sí. Pueden atacar. Es como lo de Berserker. Pero sin pagar habilidad y sin nada. Sin pagar habilidad. Todos los turnos. Vale. Efectivamente. Entonces... Son... Dos ataques cada uno. Como gana la iniciativa ahora. ¿Y cuántas heridas? Como gana la iniciativa ahora. Esto... Va a estar todo fresquero. Nada. Vale, voy a 3 escuadros, ¿vale? Vale, pues creo que no me queda nada. Pues tu turno entonces. Dos. Tío, dos salvaciones. Sin red. Pues dos salvaciones yo tengo por estar el. Tengo que este está tirado al suelo. Si tienes menos uno de brain. Por el pavo este, vale. Tengo más una salvación. Tiene salvación de 4. Dos. ¿Cuántas salvaciones me has dicho? 7, 2, 1, 6. No puedo fallar. Pues 2 a 4. Y rending, rending, me has dicho, sin rending. A 4. Y ya está. Y luego sería otra vez a 4. Vale, ya está. Pues braveries, braveries. Coraje, chicos. Yo no he sufrido bajas en esta unidad de ese turno. Esto está apírate. O saco 4.
Bueno, o de, responde, vamos, si quieres. Sí, estoy obligado a apilarme. Te la voy a matar luego de vuelta, o sea, porque te vuelvo a atacar otra vez. Ya. Pero vamos. Me voy a apilar así. Pero si te mato, vuelves a atacarme tú. Claro. Vale, son. Sí. 4, 6. Tú quieres diezmos, confiésalo. Tú ya no ves gente, tú ves. Vale, joder, qué tirada, tú. Ya, pero si tienen, no tienen red ni tampoco hacen mucho los estos. Vale. Pues. Muy fresco, ¿no? Sí. A 4 es 4. Ya ha muerto nadie más, ¿no? Salvo 2. Daño 1, ¿no? Que recuente las heridas. Este tiene una herida hecha, este le queda un poco. Y una herida 1. Y este tiene. Vale, dos. Pues pongo aquí. Vamos a poner un dado grande. Bueno, ahora lo busco. Tiene una herida 1, ¿vale? Ya está. Te respondo. A ver, pues que te apilo otra vez ahí y hago una pilada gorda. Pero no puedes alejarte de. Sí, pero creo que no vas a salir. ¿Sabes lo que te digo? ¿De qué? De que tienes más cerca, no puedes alejarte, entonces. O sea, no he movido al. ¿A cuál dices? Esos no estaban con. Bueno, da igual. Estaban así, ¿no? Creo recordar, más o menos. Vale, sí. He sacado. Pues nada, este movería 3 pulgadas ahí. Sí, da igual, si tienen rango 2. Si es que realmente. Te van a atacar ahí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, aquí la conguita para no perder esto. Pierdo un enano para la con. Bueno, no, no me falta ni perderlo. O así y ya está. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 enanos. Los 6 es pasa al hoyo, pimpollo. ¿Te quedan cuántas heridas? Ahí, 4, ¿no? 4. Con sacar 2 6 muere la unidad. Vale, muere la unidad. Pues ataca. ¿Vale? ¿A qué meten los enanitos? Madre mía. Una. Una herida. Vale, pues una herida a 4 es 4. Me la salvo. Me la salvo. Ya está. Bien, pues no tengo que tirar bravery porque no he sufrido. Bueno, he sufrido una baja. No, ni una baja he sufrido. No está mal, no está mal, no está mal. Iniciativa. Aquí se mueve. Sí, y esto. Y esto es importante. Muy importante. 6. Yeah. Y ya te la gano, no os diréis, me falta tirar. No, no. Soy yo el que va no, primero. No, es verdad, sí. Oh, pues esto te puede costar la partida, ¿eh? Sí, sí. Te voy a hacer una multicarga muy zorra. Esto me puede costar la partida. Vamos allá. Bueno, en resumen del turno, los enanos han puesto las pilas, han ganado la doble. Bueno, doble turno no, fue. Bueno, sí, doble turno. Nada, gasté un. Bueno, moví con todo hacia adelante, me apilé con 3 unidades, me apilé con los bárbaros, con los Blood Reavers, con el devorador de almas y con los Blood Warriors. Pues nada, han muerto los Blood Reavers, el devorador de almas y aquí dos Blood Warriors que han muerto. Correcto. Ya está. Ha recibido 3. No, 2 puntos de diezmo. Ah, y luego el punto ha caído en el centro del campo de batalla, que este mamador lo ha capturado, así que estoy capturando ese punto. Bueno, sí, tienes más que yo ahora, tienes más que yo a 6 pulgadas. Y fin de la historia. Y ahora vendría el turno de Corne. Me pega el devorador de almas, ha gastado un punto de mando para pegar 2 veces. Pues a ver, pega. Pegas al magmadrón. A 3 es repitiendo unos. A 4 es entra todo. Y a ver si sacas 6 es me jodes. Oh. Bueno. ¿Y ayer es a 2 es? Sí, ya era a 2 es. Vale, daño. R menos 2. Tienen de 2-2, se queda, tiene salvación de 4 más el pavo este. Pero ese no es. Sí, exacto, es un bufo. O sea, es una nova. Te lo voy a confirmar, pero vamos, creo que es en redondo, ¿eh? Por 2. ¿Por dónde íbamos? Este desgraciado me ha matado todo esto. Y me ha hecho 8 mortales. Bueno, pero ¿ha bajado? Son 8, ¿no? Están, son 4. Vale, pues son 4 aquí. Y 4 aquí. Qué putada. Estoy 9 puntos de 10.
Vale, ya más cuadras la van a mordar, ¿vale? A ver si gano la iniciativa luego y puedo matarte los priest y que no invoques. Todos no vas a poder matar. Yeah. Pero... No, porque además ya han atacado dos veces, ya me has puteado bastante, ¿eh? Bueno, a cuatros me quito las mortales, estaría bien quitarse unas cuantas. Fallo. A tres cuatro. ¿Vale? Pues y ya está. Tres mortales a los enanos, o sea, muere un enano y otro con una herida. Vale. ¿Vale? Ahora, pero la putada es que ya no tengo, bueno, no me quedan personajes, ¿no? Ya me has matado dos personajes, así que ya está. Liderazgo, que estos tienen liderazgo 7 o así. Pero, baja... ¿Tienes estas cosas hacen mierdas? Bueno, este tío no debería estar aquí, porque cuando he corrido me tengo que dar 3 pulgadas de ti. Los hemos movido un poco, pero sí. Vale. Me toca, ¿no? Bueno, sí. Qué putada, chicos. Lo tenía por los huevetes, pero el devorador de almas es muy duro, tío. ¿Qué tal? Es muy duro, güey. No, tiro... Es que el doble devorador... Ese doble devorador es muy hardcore. Y porque no me ha salido lo de sacar otro ya, ahora. Ya. Es que si no es un... Ya, bueno. Bueno, pues resumen del turno, lo que habéis visto. Bueno, has tomado el punto, o sea que ya empatas a puntos. Uno. Y nada, me ha matado a los personajes aquí en la mierda de las novas, te han salido dos. Tío, como una la sombra, tío. De Satanás ahí, chunga. Que... Bueno, pues Satanás me ha metido un hastiazo gordo. Me ha matado al Magma Droth, me ha matado a. A los dos héroes. Vale, a los, al Battle Smith y al Rune Smither. Y te has salvado de aquí. Y aquí me he salvado, pero ya no tengo la salvación tocha. No, te has salvado 6 a 4. Ahora tengo que ganar la iniciativa o estoy jodido, chavales. O estoy jodido a nivel máximo. Porque me invocas otro devorador de almas. Tira, iniciativa. Esto se convierte todo en. Vamos, joder. Holy fuck. No. ¿La tienes automáticamente? No, lo mismo que antes. Tengo que sacar un 6. Si sacas un 6, ganas tú. ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía, tío! ¡Mira qué iniciativa! Tenía que sacar un 6 para empatar y ganaba el turno, tío. 17. Y lo he visto, ha salido en el dado, ha rodado y ha salido, tío. A 3 es. Oh, bueno, pues esto merece ponerte el casco, tío. Te tienes que poner el casco otra vez. ¿Sabes? Me va a poner el casco. Juego el turno con casco. Juega el turno con casco, tío. 13, ¿vale? 13 heridas. Vamos a ver. 13 heridas. ¿Qué vas a hacer, señor del mal? A ver, uno. Lo primero. Pues a. Legaria. Es complicado, ¿eh? Vale, quítatelo. Es complicado porque tengo que mirar para abajo. Toma, ponlo ahí. A ver, lo primero, esto tengo que ver a ver si se va, porque esto sí que es un turno nuevo. Y deberíamos de ver cómo caen los objetivos, pero si te barro esto... Tira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero espera, es que si te barro esto... No, pero pues tíralo, hay que jugarlo bien. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4... 1, 2, te cae en el centro de tu... No, pero de tu zona. En tu cuadrante ahí. Más o menos, ¿vale? Y cinco, o sea que pon un dado tocho. Vale. Y este sería tu objetivo, ¿vale? Vale. Empieza a mover. Bueno, empieza todo el turno. Vale, lo primero, esto hay que tirar a ver si se iba en el turno anterior. Sí. Vale. Se queda. Bueno. Se queda el juicio. Las calaveras. Las calaveras, ¿cierto? Nah, todavía te puedo atacar. Espera, se van. Sí, pero cuando se vaya está. Vale, perfecto. Sí, para que no me bloqueen a mí ahora. Sí, está bien. Te viene bien. Luego, y el hacha, tengo que tirar el hacha. 6 y 3, 9. Y 2 por sale. Uno mierdas. Por primera vez. ¡Bum! Y está. Vale, sí. Ahora sale a 8 pulgadas y mueve 8. Entonces, sale aquí. Vale. Y mueve 8 para acá. Que me cruzas la unidad y me haces mortal. Y 3 por mierda. Y se te queda a 2. ¡Pum! Y 2 por mierda, o sea, 8. Vale. Esto va a hacer lo mismo, va a hacer así. Vale. ¡Pum! Vale. Bueno, aquí mismo. Bueno, se van a intentar. Ahora, no, sí. Se me ha olvidado. Esto te hace. No me voy a hacerlo, da igual. No me lo sé. No me ha salido nunca. La primera vez que me sale de la vida. ¿En serio? ¿Te salió? ¿La que la puedo en tirar? La tocha te salió. En la apocalipsis te salió. Esta pero no llegué a pegar con ella. No, le salió a Diego. Ah. El hacha, ¿qué hace? El hacha. La unidad sobre la que había pasado y la unidad fácil, que se queda una pulgada. Se come mortales. Con un 2 o más, se come una mortal. Con un 2 o más, un de 3. Y luego con un 2 o más, un de 6. O sea, dos veces lo tiras. Sí, lo es por sobrevolar y por acabar. Efectivamente, la primera por pasar por encima, un de 3. Un de 3 mortales. Dos mortales. Que ya, como no tengo personajes, salvan a 6 en vez de a 4. Ya es el tema, es más jodido los personajes. Que se comen mortal, dos mortales, a muere un enano. 24 ataques. Quítamelo ya, quítame un enano de allá al fondo. 6, 7, 8. Para el bravery. Y luego, con un 2 a más, un de 6. Vale. 7 ataques. Otra mortal. Tenías una herida. A 6 ¿no? es. Que... No, ya lo quité. Ah, vale, a 6 es me la quito, 8, no me la quito. Otro enano, una herida. 15, hombre, el lado este verde para las heridas. Da igual, 6, ponlo 17. Con uno y ya está. Muy buena tirada.
Vale. Vale. Y el Blending Icon son 2 de 3. 4 y 3. Claro. Joder, meten mucha, mucha caña a los hechizos estos, eh. Claro, de... pero tiene que llegarte. Como mucho 16 pulgadas, como mucho. Pero hostia puta, se lanzan muy fácil para. 4. 2, 3. Ah, bueno, 6 es. 4, 6 es. Es una putada esto. 16. Las 6 es ninguna. Dos enanos mal muertos. Es que ya, una vez que pierden los personajes, claro, los Fire Slayer, vale, sufren no, durísimo. Plegaria de más uno para impactar. Vale. No sale. Sale. ¿Llegas? ¿A cuánta distancia para impactar? A 8 pulgadas. No sé si vas a llegar, ¿eh? Bueno, sí, sí, llega, sí, llega, sí, llega, sí, llega. Vale, pues. Sale, repite, ¿vale? Repite, tiene más uno para impactar. A. Más uno para impactar. A doses. A doses, ahora sí. Y más uno para salvarse. No sale, repito. No sale y se come un de 3 mortales. ¿El devorador? No, no, el de Slaughter. 3. Se ha comido 3. Le quedan 2. Sí. ¿No? Vale. A más 4 mortales. No, no sé si tiene 6. O sea, tienen 6 los Slaughter. Tienen 6 putas heridas. Qué burrada, tío. Pero es una putada, porque hay hechizos que son para si tienes más de 6 heridas. Pero si serías un personaje a pie de estos guarros, los mis enanos tienen 5, ¿eh? Pero tiene salvación de 5 es este, tío. Tiene 6. Qué burrada, 6 heridas, tío. Un sacerdote. Ahora, podría hacer puntos de sacrificio, pero no tiene sentido porque ya tengo 9, así que no voy a hacer. Y el primero que ha tirado, aquí, un de 6 mortales. Vale. ¿Sale? Porque eso es hervir la sangre. 5, hervir la sangre, 5 mortales. Es que lo que estoy flipando de Corne es que es como magia super bestia sin ser magia. Pero a corta y se puede hacer daño a sí mismo. Que 5 mortales. Que lo que te digo es una movida, es que es la lluvia de mortales, Corne. Da muchísimas mortales. Joder, oye, salvo 3. Mira, un enano más. Vale, ya, tío. Pero son muchos. Llevo 4 enanos muertos en este turno, tonto, eh. Ahora, el siguiente Slaughter lo mismo. Es que si te hago la pelota. Sale, un de 6. Pero ¿cuántas plegarias puede tirar esta gente, tío? Tienen, o sea, cada uno puede tirar una tirada de juicio. Puedes castigar. Y hay 3. Y cada uno puede tirar. No, 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 no. Hay dos tipos de plegarias. Tienes hervir la sangre. ¿Qué es? ¿Esto? Lo de hacer mortales. O tú puedes elegir o hervir la sangre o pues bien hacer que elijas una unidad y se mueva hacia ti. Las jugadas que saques. Si no me ganas, ¿vale? ¿Tienes el problema? ¿Cuántos puntos vale cada sacerdote? 100 puntos. Es un regalo. Pero son... Estos bichos son un regalo. Es lo más rentable, por eso llevo 3. Es un absurdo. Sinceramente me parece. ¿Y el lugar de armas cuánto cuesta? 280. Está baratísimo, está regalado. ¿Cuál es el problema? Está regalado. Salvan a 5. Para lo que hacen. No, 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 está regalado. Nada, es muy barato. Este bicho con la capacidad ofensiva que tiene es un regalo. Sí, ese. Yo creo que pues, ese bicho 300 y... Tuviese aquí el trolaco, vale 300. Si no vuela, no tiene esa capacidad de ataque ni nada, tío. Tiene 3 ataques de daño de 6. También yo lo estoy pintando con combos y tal. Pero el problema que tienen los Slaughter es que si sacas uno en las plegarias, te comes un de 3 mortales. Ya, tío, pero... De hecho, uno se ha comido 3. Mira, tío, pero no. Pero, no. Bueno, yo, por lo menos, es muy duro. Tírate 3. 3, otras 3 mortales. Sí, y luego falta el último Slaughter. Y lo de poder spamear tanto las plegarias es una movida, ¿eh? ¿Se puede spamear tanto? Pero corres el riesgo de... O sea, un tío puede tirar una plegaria y un... Bueno, es que el tío... Tres, ¿no? Por justo. O sea... Da igual, metes el péndulo y que vaya. Es que es un chorreo, sí, ya, o sea, de bajas. Mira, tío. Cada Slaughter puede hacer 2 cosas. Es que van 6... Lo utilizas tú, lo puedes utilizar contra mí. Pero tenía nada, yo ahí. Que, a ver, es que... Cada Slaughter puede hacer 2 cosas. Por un lado, esto, ¿vale? Que es, o eliges o hervir la sangre, que es. Dice, en tu fase de esta miniatura puede entonar una de las siguientes plegarias, pero una. ¿No? Pero es que cada uno te hace una. Pero aparte, y luego, aparte, puedes tirar un juicio. Luego, aparte, están las tiradas de juicio que los tiran los Slaughter. Me parece y muy aparte, cheto, tío. Aparte de eso, poder hacer las 2 cosas. Las bendiciones, que los Slaughter. Es que puedes tirar bendición, plegaria y un juicio. Claro. Todo a la vez. Claro. Es una chetada, tío. Eso está, para mí, sinceramente, está roto. Eso. Pero deberías poder elegir. Pero tanto las bendiciones como las plegarias, si sacas un 1, te comen mortales. ¿Tú lo te limita mucho, te limita mucho. Pero es que tienes el trono y te permite repetirlas. Pero te limita.
no alejarte del trono. A mí está roto, sinceramente. Para se le tiro el último. Y no soy llorón, pero está un poco OP. Eso. Los enanos, lo que han hecho. No, yo te lo he reconocido. Que eso te lo he reconocido, que está OP. Si lo combeas bien, está fuerte. Está fuerte de más. Y el último, a 4 más. Me tengo que pillar. Un de 6. Vale. Dos. Bueno, vale. Tira, en la fase de... Bueno, ahora vendría, o sea, en la fase de héroe, que es esta, ¿vale? Yo puedo elegir una de las vendidas. Mira la cantidad de heridas mortales que me ha hecho el pavo, ¿sabes? En la fase de héroe. Es cada dos heridas cada enano, ¿eh? Claro. Entonces, yo ahora puedo elegir... Solo a base de bendiciones y mierdas. Y ahora vendría los ataques de este, bueno, que puede volver a atacar dos veces. Con un punto de mando. Efectivamente. Eso son porros así de gordos, tío. Entonces. Eso molaría hacerlo una vez por batalla. Entonces tendría sentido, rollo. Pero una vez por batalla, puedes atacar dos veces. Tú puedes gastar un command point para hacer. No, tú lo haces gratis. Tío, esa formación vale 160 puntos, ¿eh? Vale. Más las cosas que hay que meterse. Los flesh eater curl lo pueden hacer gratis también. Bueno, por un command point. Para mí esto. Esto de poder todos los turnos por un punto de mando atacar dos veces con esta bestia parda. Es una puta aberración estadística, bueno, matemática, entonces, anal, tengo sexual. Tengo 9 puntos de diezmo, me va a gastar 8, bueno, los 9, porque... Jorge? ¿Te gustan? Me va a gastar 9, los 9 puntos en la plegaria que vale 8, y si saco un 6 para impactar, ese impacto cuenta como 2. Vale, venga, adelante. ¿Vale? Entonces, y pierdo el segundo devorador. Yo en la fase de movimiento me pongo a 3 pulgadas. Sí. Y intento cargar. ¿Qué te vas a...? Si ya estás punto de mando, repite. Vas a llegar de fijo. Debería, ¿no? Salvo dos doble unos. Llegas. Sí, igual que. ¿Es para más un ataque has hecho? ¿Cómo es? No. Que cada 6 es un impacto más. Me lo voy a leer porque es algo así. En plan, de si sacas un 6. Tío, no seas canel y saca un puto devorador de almas. O sea, es un mamón. Puedes sacarlo, tío. Es que no puedes sacarlo, seas tonto, tío. Saca un devorador de almas. Bueno, venga, va, saca un devorador. Déjate de mierdas. Invoca un devorador de almas con el diezmo y lo sacas a 9 pulgadas mías y puede cargar. Sí. Tío, déjate de rollos patateros. Saca otro devorador de almas y ya está. Bueno, pues tira para cargar, ¿vale? Tira para cargar, cargas, ves, ya está. Game over. Te doy la mano tú. GG. ¿No quieres que te peguen esos dos? No, se acabó. ¿Te podían pegar? Bueno, a ver, ¿quieres? Lo vemos. Vemos la orgía de destrucción. Venga, me gasto. Es que uno me ataca dos veces seguidas. Y el otro también. Y el otro también. Qué tío, que es una fumada. Pero yo te agarré un punto. ¿Te has visto lo que hace este bicho? ¿Eh? ¿Cuántos ataques son, tío? Sí. Ahora no tengo el estandarte. Da igual, son 5 ataques a 4 doses menos 2 daño de 6. Que atacas 2 veces, que los 6 hacen novas de mortales. Vamos a probar. Madre, tío, es un fumado. Bacterio, nagas. 5. Tío, ¿por qué no vas con 4, tío? Porque entonces no puedo meter el slam. No lo hace porque sería peor aún para él. Vale, venga, dale. A 12 repitiendo unos. Tío. Y te he tenido por los cojones, ¿eh? Mira qué tirada, ¿eh? Y repite los unos. Y te he tenido por los huevos y lo sabes. Sí, sí. Pero por los putos huevos. Oh. Si no llega a estar tan OP, Gormit, tío. Uno. Este es un impact... Ah, no, si no lo he hecho al final. Putada, tío. Dale. Y a doses. Y a doses. Y estos son... Menos dos al rending, que me la quita la salvación, bueno. Daño un de 6. Tú eras, güey. Son... Pero es que esto lo vuelvo a hacer otra vez ahora. Seis enteros. Seis enteros, haz otra vez. 2, 4 y 2 más. Y que por brevir iban a huir. Sí. Porque estos son los que han muerto ya este turno por las plegarias de mierda, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora. Repito. Impactas a doses. Sí. A doses. Menos 2 daño un de 6. Eso es daño ya. Eso es para el. Esto es daño ya. Esos son 18. O sea, esos son 12 mortales. Son 12 mortales. Tío, vete a tomar por culo. Y esto es un devorador. Que falta el otro. De 300 puntos nomás. No, 280. Vale, vamos a ver lo que habría hecho este devorador. Te van a meter una subida de precios en que verano no nada, que si te no, vas a cagar. Si no lo hacen en los torneos, es que habrá cosas mejores. Esto es una aberración, Sergio. Esto es una aberración. Esto es una puta aberración, tío. Entonces, son 12. 12 más. Porque no le hace falta, tío. 12 ahora más. Se lo pone 14, 12 y 14 son. 26. Que me matas toda la unidad, tío. 26. Me matas toda la unidad. Toda seguramente la puta si quitas el casco a la miniatura, tiene la cara de Sergio. Es una aberración, tío. Es una puta aberración. Y los Fire Slayer, lo digo ahora mismo, son una aberración. Pero para que los Fire Slayer mueran así, imagínate el nivel de me puta cerdeada. Me las he visto jodidas con tu doble turno. No, es que yo te veía que te ganaba, ¿eh? Si es que ha sido este hijo puta. Ha sido este devorador, me ha jodido la partida. Se ha hecho la partida entera. Se ha hecho la partida entera, él solo.
Él ha venido aquí, me ha follado toda la primera línea, y cuando estaba, te estaba comiendo, ha rescatado a la gente otra vez. O sea, ha venido, ha vuelto y ha hecho todo él. Es que lo ha hecho todo él, ¿eh? Si analizáis la cantidad de puntos que ha hecho él, de victoria, te digo yo que este pavo ha encestado 1200 puntos de victoria él. Pero, solo él. Pero con el apoyo de los Slaughter, porque los Slaughter le han metido el más uno para impactar, ese es súper importante. Y te han matado a este tío con las plegarias, luego te han matado a otro. Es una overada. ¿Vas a cargar en el primer turno? ¿Necesitas a los Slaughter? Sí, a uno, para hacer el sacrificio. Tú, para contra Cornet tienes que empezar tú primero y matar a Slaughter a disparo. ¿Pero cómo le matas? A disparo. ¿Cómo? ¿Con un Fire Slayer? No tenéis disparo de Fire Slayer. Pero digan 18 pulgadas. Tienes que jugar en otro tablero contra otra persona. Tienes que jugar otro juego. Y no contra Sergio. Entonces no te mata. Esa fumada, tío, no se puede matar. Es que además los Slaughter. Jugamos ahora una tuyo contra él. ¿Cuántos puntos has traído? ¿Cuántos devoradores tienes? Venga. Estáis locos, estáis locos. Bueno, chicos, chao. Dar like si os parece una rotura. O sea, que me vais a dar más likes que al Rubius. ¿Vale? ¿Quieres decir algo más, cabrón? A ver qué tal mañana el torneo. Eso. Venga, chao, chicos. Es como Messi con el Barça. Pásame el casco, pásame el casco. Me va a poner el casco, coño. Ahí sí va. No, pero Sergio Aldo bien, tío. Los Slaughter no llevan camiseta. Slaughter no. YouTube te va a censurar este video. Me tienes que dar un hacha, si no me das un hacha o algo. Dios, Dios. Rájate el pecho. Claro. Le pasan un cuchillo, me rajo. Ah, es broma. No, no, no. Yo te pongo ahí.